Bueno, chicos y chicas, yo soy Cristi B y el día de hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal. Y como pueden ver, pues nos encontramos en mi móvil. Esta vez nos encontramos en mi computadora porque voy a hacer un tutorial de Android. Creo que es mi primer tutorial de Android, la verdad, pero bueno. Este tutorial trata de cómo acelerar y jugar muchísimo más fluido lo que viene siendo el Free Fire Battleground o Battle Royale o Garena Free Fire, como se llama ahora. Lo primero que van a hacer es pues darle entrar ajustes del dispositivo, aquí ajustes. Y luego simplemente bajan donde dice acerca del teléfono. Le dan y donde dice, a ver, bajan hasta que vean número de compilación. Luego simplemente le dan muchos clics. Miren, le dan. Ok, hasta que diga eso. Se activó opciones de desarrollador, ¿verdad? Aquí abajo aparecerá. Bueno, luego salen. Y abajo, de acerca del teléfono, aparecerá lo siguiente. Opciones de desarrollador. Luego simplemente bajan hasta el final. Y bajan donde dicen aplicaciones. A ver, conexión, entrada, dibujo. No, primero bajan donde dice dibujo. Aquí donde dice escala de animación, dice escala de animación 1X. Ponen animación desactivada. Y donde dice escala de animación de transmisión, también ponen animación desactivada. Y aquí escala de duración del animador, también lo desactivan. Luego bajan a donde dice aceleración de hardware o aceleración, no sé cómo se dirá. Y le dan aquí donde dice forzar aceleración de GPU o usar aceleración o acelerar GPU. Lo activan, a ver, lo activan. Y pues simplemente ya eso ha sido todo en este paso, así que démosle para atrás. Y ahora el siguiente paso que haremos es pues entrar a aplicaciones. Y desinstalaremos las aplicaciones que no estemos usando en el móvil. O sea, desinstalaremos, por ejemplo, vamos aquí, no me dicen todas las, ya estamos aquí, no me dicen todas las aplicaciones. A ver, le he dado mal. No me dicen todas las aplicaciones, ya estamos aquí. Ahora simplemente desinstalaremos, perdón, lo que no vayamos a usar. Como, por ejemplo, el celular tiene dos Google Chrome y yo desinstalaré uno, lo desactivaré. Le damos a desactivar, forzar cierre y luego le damos a datos móviles o almacenamiento. No, perdón. Le damos a almacenamiento y borramos el caché y todo. Ok, luego venimos y sigamos buscando. A ver, yo aquí tampoco uso Google Drive, así que lo voy a desactivar. Forzar cierre, almacenamiento, eliminar caché. Ok, y sigamos. Vamos, play películas, desactivar, forzar cierre, almacenamiento, eliminar caché. Y el Play Music tampoco lo uso. Así que desactivemos todo lo que nos usamos. Todo lo que nos usamos, desactivémoslo. El mapa también lo voy a desactivar. Forzar cierre. Almacenamiento. Eliminar caché. Le damos para atrás. A ver aquí. Pues ya creo que ha sido todo, loco, la verdad. Creo que, a ver. Espera. Lockout. Esto. Lo desactivamos. Forzar cierre. Almacenamiento. Y eliminar caché. Ok. Creo que ya eso ha sido todo. Sí, ya eso ha sido todo. Y vamos con el tercer paso. Pues el tercer paso es hacer lo siguiente. Vamos a darle, presionar la pantalla. Y como pueden ver, tengo una, dos, tres, cuatro. O sea, tengo cuatro pestañas. Lo que haremos, lo que siguiente que haremos será lo siguiente. O sea, le damos y eliminamos todos los accesos directos que tengamos en nuestra, en nuestro menú del teléfono. Lo eliminamos. Obviamente si eso es un LG no se podrá, ya que el LG no tiene esto. Este cuadrito que está por aquí, simplemente el LG aparece así, como te aparecen todas las aplicaciones. Así que en un LG no creo que se pueda hacer. Pero bueno, eliminamos esto. Eliminamos esto. 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 Y seguimos eliminando hasta que nos quede completamente vacío. Ok, como pueden ver, miren, ya le he dado y como pueden ver no tenemos nada en ninguna pestaña. Ahora simplemente entramos y aquí pues tendrán que entrar a la Play Store y buscar esta aplicación llamada Nox Cleaner. Así, lo escriben así y se los dejaré en la descripción de este video. Nox Cleaner, le dan a instalar y una vez se haya instalado le dan a abrir. Esperamos a que se abra, le dan a permitir si les aparece este letrero. Y luego simplemente le dan a escanear. A ver, ahora comenzará a escanear nuestros dispositivos y a limpiar los archivos basura que tengamos. Así que esperemos a que termine. Una vez haya terminado, simplemente le damos donde dice limpiar. Y esperemos a que todos los archivos se limpien.
Una vez haya terminado de limpiarse, simplemente le damos para atrás y le damos, nos dice mejorar velocidad de memoria. Ok. Esperamos a que nuestra memoria, ok, se acelere. Luego le damos aquí, bajar temperatura de CPU. Y esperamos a que nuestro CPU, pues, baje la temperatura, o sea, se enfríe. Luego simplemente le damos para atrás. Y simplemente salimos. Y creo que eso ha sido todo por este video. Si, ya saben que si el video les gustó, les dejaré todos los links de las otras aplicaciones que usé en la descripción de este video. Si el video les gustó, regálenme su maravilloso like. Y si el video le pareció lo bastante bueno y quieren seguir viendo videos como este o con mejor contenido, suscríbanse a este canal y no olviden dejar activar la campanita para que YouTube lo notifique cuando suba un nuevo video. Yo soy Chris TV y nos vemos. Hasta la próxima.